Hi, good evening. I'm already here. Hi, class. Good night, teacher. Hi, good night to you too. Good evening. ¿Cómo estamos? Evening. Hi, good Ready evening. to go. Okay, ready to go. Excellent. So, let me see. Before we start with the class, por eso inicié unos minutitos antes. Necesito ver cómo van con la plataforma. Remember, last week. Logré completar, teacher. Muy bien, vamos a ver. Ajá, sí, porque no puedo en sí revisar qué ejercicios les hace falta, solo puedo ver el avance de plataforma. Y tengo acá. En las primeras dos, en la sección 1 y 2, salía un poquito abajo. Ya la tercera sí levanté, me dice Ajá. Valeria. Muy bien, Rodi. Acuérdense que necesitamos por lo menos el 80% en cada sección. Sección 1, 80%, aunque sé que podemos dar el 100%. Ajá, el Así problema que. que tenía yo es que no Ajá. veía bien la aplicación, porque Ah, ok, como en entiendo. el celular, ¿verdad? Pero ahora sí, gracias a Dios, ya lo resolvimos Muy ahí. bien, eso, Así Rodi. que hoy sí ya Gracias lo por veo el bien. esfuerzo. Gracias por el Bueno, gracias. esfuerzo. Sí, usted me Sí. comunicó que tenía problemas con su laptop. Igual, Correcto. siempre que tengan problemas, necesiten ayuda, se me pueden pues escribir, ahí está mi número en el chat para que Gracias, puedan teacher. consultarme. Hey, teacher, este no me sale, no me da la respuesta correcta, y así lo resolvemos. Yo dije, voy Sí, a es asustar a la teacher a las 12 de la noche, dije yo. no siempre, usualmente fíjense que me está No, pasando que broma. mi teléfono no me quiere cargar, entonces solo me ha quedado Ah, abierto wow. WhatsApp aquí en la laptop. Ah, Entonces, exacto. si no Estamos les al revés. ¿Verdad? El revés con usted, Rodri. Si no les Ya contesto saben en qué el va a regalar para momento, el Día del Maestro. un nuevo teléfono. Ajá. Si no les contesto en el Así momento soy es por porque no poner estoy teacher. cerca de la laptop, exactamente. Pero sí. Igual, Rodri, si se fijó, Rodri, ayer en la Sí, noche estábamos ahí trabajando. Me es correcto. desaparecí hasta en la mañana, pues, cuando ya me toca Sí, incorporarme a las actividades. Ahí vamos a ver gracias, en el. teacher. Ya está, ahí estamos para ayudarle. En el caso de, no sé si Griselda ya está en la clase, pero sí. Sí, este es el grupo de 7 a 8. Let me see, si me falta aquí Griselda, que me llegue al 80%. Sí, ya tiene resueltos algunos ejercicios, pero falta. En el caso de Jessica Carolina, ahí veo a Jessica Carolina, la sección 2, tiene el 75%. Alta. Falta un poquito para llegar al 80. Revisemos qué hace falta por ahí, Jessica. ¿Quién más? A los que no menciono, porque veo acá un 100, 100 en ambas. Wow. En ambas secciones. Ajá, sí, Rudy, veo que ya completó sección 1 y 2, pero le hace falta un poquitito para llegar al 80%. Así que Sí, igual hay que corregir. revisemos. Sí, así me Hay que parece corregir. y acabo de actualizar. Revisemos qué pasa por ahí. Y los demás estamos bien. Estamos bien. Solo los que mencioné les hace falta un poquito llegar para el 80%. Así que no se preocupe, Rudy. Si Okay. necesita, nos podemos apoyar ahí después de las clases. Yo llevo clases este día hasta las 10. Así que de las 10 en adelante reviso el chat, reviso quién necesita ayuda y estoy ahí respondiéndoles. Y si no les respondo en la noche lo hago, en la mañana, pero sí, ahí Temprano. estamos. Los Correcto. demás, Entonces a las excelente. 5 estaba. Sí, es verdad, los demás estamos muy bien, los felicito, vamos con sección 2 muy bien. Y vamos a tratar de tener unos ejercicios de la sección número 3. Ya ese día iniciamos sección número 3, porque vamos desde hoy, día martes, hasta el viernes, con esa sección, cuatro clases con la sección número 3. Les Okay. comentaba, siempre la primera semana creo que es la más movida, la que nos hace correr un poquito con sección 1 y 2. Ya la tercera semana y la cuarta, pues vamos un poquito más despacio. Segunda, tercera y cuarta semana nos queda pues menos trabajo en plataformas. So class, muy puntuales todos, excellent. I already have 16. And let me start by asking you, who can tell me the date? What date
is it today? Who can tell me the date? Thursday. Is it Thursday or Tuesday? January. Tuesday, January. Oh, Tuesday. Uh-huh, Jacqueline. Tuesday. Tuesday. Yes. January. January. 2040. Aha, class. 2040. ¿Quién me ayuda ahí? 2023. But is it 2040? Les ayudo por acá. 2023. Yes. No. Yes. I know, but how about the date? Take a look at the day. What is the correct way of saying 20? It's not 24, it's not 2040. No, it's 24th. Remember the pronunciation. This one, 24th. Si no, no lo vamos a aceptar como válido. 24th. Les compartí este cuadro a ustedes. Did I? No. Ahí, si se fijan, comparan los números cardinales con los ordinales. Va a ser un gusto compartírselos para que practiquen. Expresar las fechas. Yesterday, we were with a topic, we were covering a topic about vocabulary, parts of the body, and also we were expressing about feelings. How do you feel? How do you feel? Do you remember how to express that? If I ask you, class, how do you feel? What would you tell me? ¿Qué me dirían? Hey, class, how do you feel? I feel happy. I feel happy. Excellent, Jacqueline. Pero también podríamos decir solo, I am great. I am great. I am well. I am fine. That's all right. Acceptable. También se acepta. So how do you feel? I am terrific, or I feel terrific. I feel terrific. Okay. Entonces, ¿cómo sé cuándo responder I am y cuándo respondo I feel? Listen, depende de la pregunta. ¿Qué les consulté yo ahorita? How do you feel? Por eso es que necesitamos incluir el verbo I feel. Si ya les pregunto con el verbo to be, how are you? Ahí sí puedo decir, I am, porque ocupo la misma estructura del verbo to be. I am fine. I am happy. Para que sepan cómo responder cada una de las expresiones. En ambas ocupo adjectives. Well, you can include negative adjectives or positive adjectives. Pero depende, si me preguntan con el verbo to be, how are you? ¿Cómo el verbo to be para responder? I am fine. How do you feel? Ocupo el verbo feel. I feel happy today. I feel fantastic. I feel horrible today. I feel awful. Okay? So, let's practice again. Practiquemos otra vez. How do you feel, class? How do you feel? How do you feel? I feel better. Happy. One more time, Wendy. How do you feel? I feel. Ah, muy bien. I feel. Happy. Sí, por ahí escuché, I am feel. Sí, ajá, no, sorry. Muy bien. ¿Qué pasaría acá? No, pero está bien. Ajá, sí. Hay dos verbos juntos, entonces tenemos que ocupar solo uno. Ese ya es un verbo. ¿O me siento? O me siento. Muy bien. Okay. Ajá. Yo soy siento feliz. Ajá, yo soy siento o yo estoy siento. Así que es por eso, no podemos tener dos verbos. Solo uno se queda. Nunca pueden competir dos verbos. ¿Quién es el campeón? Ustedes deciden, I am happy or I feel happy. Right? That's okay. Right. And yesterday, we didn't finish, you know? No terminamos la última parte de la section number 2, que se trataba de common remedies.
Cuando hay alguien enfermo, ¿qué necesita hacer? Of course, you can go to the doctor or you can have a common remedy. Medication. So let's take some minutes. Tomemos unos minutos para ver la última parte de la section number two. Para no que, que no quede ese, ese tema sin cubrirse, ¿ok? Section number two de las topics. Porque tenemos 3 días más para la sección 3, así que puedo tomar tiempo de finalizar eso. That's all right. ¿A dónde está? It's right here. So, tengo a la mitad de la clase con cámaras apagadas. Revisemos el chat. Veamos qué pasó con Jessica. Miss, okay, gracias, yo no voy a... Ajá, dígame, Yulisa. Yo no voy a poder poner la cámara porque ahorita está haciendo la cena. Ah, ok, pero está por ahí. Si pedimos ayuda, sí, sí, ahí va a estar. Muy bien, Yulisa. Gracias por el esfuerzo. Andrea, Natalia. Ok, Andrea, gracias por mencionarme. No se preocupe. Débora. Yo también tengo problema con la cámara. No sé qué ha pasado. Ajá. Pero estoy intentando. Me salgo y vuelvo a entrar para ver si se arregla, pero... No sé qué pasa. En el segundo ítem. Vaya, vaya, Patricia. Tratemos de arreglar. Muchas gracias. Es verdad, ahí me parece oscuro todo eso. Gracias, Patricia, por el esfuerzo. Y Jessica Carolina también. Tengo a Jessica, Andrea y Débora. Muy bien, y a Yulisa. Sí, siempre que quede la constancia, la justificación aquí grabada en clase, ¿qué pasa con mi cámara? No está funcionando, teacher. No, es que yo no quiero encender mi cámara, ¿ok? Vámonos, section number two, it's right here. What's the matter? What's the matter? Estamos hablando de enfermedades. And it's right here, look. It's here. This is just vocabulary, okay? Vocabulary, que es bien importante también saber. Si hablo de enfermedades, por ejemplo, I have the flu, ¿qué me recomendarían? Veamos qué podemos recomendar. Hi everyone. In this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, let's listen again to the common medications. Here we go. Listen, class. Common medications. Antacid. Listen. Antacid. Antacid. One more time, listen and repeat, please. Antacid. Antacid. And. Antacid. Que digo en primero, antacid, como hormiga, and, y luego acid. Oh, acid. Antacid. Antacid. And what is that, class? Antacid. When do you use antacid? Antacid. For what do you use antacid? Como Eva. Ajá, antacid. ¿Para qué lo usan? When are you going to use? Ajá. La cosa del estómago. Okay, exactly. Más que todo la gastritis, ¿verdad? So, antacid. If I feel with an stomachache, I can have or I can take antacid. Let's continue. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Muscle. Muscle. It says, muscle.
Muscle, no, es como que muscle. No suena muscle. Cream. And what is a muscle cream? When do we need muscle cream? Do you know what is a muscle? What is it? Músculo. So muscle cream. For what do we need muscle cream? Ajá, right? Yeah? Es como el muslo, el para calentar. Ah, okay. For example, if you want to go and run in a marathon, or if you go biking, you need to like a cofán. Ajá, como el compar, muy bien, muy bueno, muy bueno. Solo que aquí, miren, está en cajita. No sabemos por qué, pero es muscle cream. Tal vez viene en un tubo, en a tube. Right? Sí. Muscle cream. Let's continue. Aspirin. 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 It's very similar to Spanish. In Spanish, aspirina. Aspirin. In English, aspirin. Aspirin. It's very similar. Aspirin is aspirin, right? Aspirin. And you can take aspirin. Aspirin. You can take an aspirin for your headache. Yes, aspirin. 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 Cough syrup. Cough syrup. What is cough? Do you remember what is the meaning of cough? Cough syrup. Cough. Syrup. Ah, muy bien, para la tos, para la garganta. Cough, acuérdense que es tos. Sí, tú, para flu. Cough. Ajá, exacto. Tengo dos presentaciones. Syrup. Y también tengo drops. ¿Qué creen que es drops? Este es el jarabe, muy bien. Syrup. Syrup. ¿En drops? ¿Qué será drop? Píldoras o pastillas. Píldoras o pastillas, muy bien. Cough drops. Cough drops. Entonces, pastillas, podemos decirlo como drops. Aspirin drop. Eso es como caramelo. Como un caramelo también, drop, pastillas, ajá, caramelo. Pastillitas de la garganta. Ajá, porque también vienen pastillas. Aquí está, ajá. Sí, los drops, muy bien, Rudy. No se toman con agua, sino que pueden simplemente tomarse como un dulce. Chupadito. ¿Cómo cuáles han visto así, los drops? ¿Cuáles han visto? Tal vez, bueno, no recuerdo. Pastillas que... Como las dulces. También es cierto. Sorritones, miren, para la garganta, eso es excelente. Yo sí los uso mucho porque hablo mucho en todo el día y me sirven. Son esos que son como... Aquel otro que duerme la lengua, teacher, no me recuerdo cómo se llaman las pastillas que dan para la garganta. Really? Que duerme la lengua así. Ay, no lo sé. Una se llama de Calán y... ¿En serio? Ok. Imagine, interesting. Miren qué más tenemos. Cold. Cold pills. Cold. What is the meaning of cold? Tylenol. What is this? Cold. Esa es la enfermedad, cold. Sí. ¿Se acuerdan que era? Resfriado. Entonces, pills. Pastillas para el resfriado. Cold pills. Eye drops. Eye drops. Eye drops. And I have here some other. Tengo otros ejemplos. Look. Esta no aparecía en la plataforma, que es un common remedy. Miren esto. Chicken remedio común. Soup. Chicken soup. ¿Para qué me sirve la chicken soup? Para el resfriado. Sopa de pollo. Ah, okay. When you are cold. Miss, ¿podría poner la última? La deletreada aquí como escrita. ¿De la plataforma o cuál? Sí, de la última de la plataforma, es que eso no sé cómo se dice. In this one. Ahorita vamos. Y lo podría escribir porque si eye drops. Ah, los eye drops. ¿This one? Ajá, eye drops. Esa la puede escribir. La gotita para los, miren, eye de ojo. Drops. Drops. Se parece a los cough
drops. No, así está, hoy sí está bien. Uh-huh. Son como gotitas. También gracias. Tiene que ver con drops. Aquí está, se repite, miren, drops. Entonces también tengo eye drops. Solo que hace referencia a gotitas. Right. Miren aquí los common remedies. Tengo las mismas casi, right? Chicken soup. También tengo esta. Chamomile tea. Chamomile. ¿Qué será eso? Se lo voy a escribir en más grande. Oh, té de manzanilla. Manzanilla en inglés se dice chamomile. 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 No, chamomile, no. Eso suena como chamomile tea. Chamomile. Ajá, es el té manzanilla. De manzanilla. Y hay muchos tipos de té también. ¿Qué otro tipo de té conocen? Que es un common remedy. Un remedio cajero. Tea green. Ginger. Lemon tea. Lemon tea. Verde. Ajá, green tea. Mm-hmm. Ok. Green tea. Very effective, right? Miren que para lo del COVID surgieron muchos common remedy. Eso se podría traducir como remedios caseros o comunes. Así lo tomamos. Common remedies, caseros, que no necesitan ir al doctor para obtenerlos bajo una receta, ¿no? Por eso son common remedies. Este también no lo teníamos allá. Uh-huh. Nasal spray. ¿Para qué ocupamos el nasal spray? Para la nariz. Para la nariz, when I have congestionado. Exactly. Y en the ice pack. When are we going to use an ice pack? For a fever, exactly. There we go. Now, look at these four pictures. Where do these people hurt? ¿Dónde le duele? ¿Qué parte del cuerpo le duele? ¿Y qué enfermedad creen que tienen? Help me out, class. Where do these people hurt? And what is probably the way they are feeling right now? Vamos, tratemos de averiguar. Clase, ¿qué piensan ustedes? What do you think? Number one. Amber. What is going on with Amber? Elbows. Ah, her elbow. Hurts. Le duele su elbow. Her elbow hurts. Elbow. ¿Y qué creen que podríamos recomendarle? Ice cream. Cream. Her ice elbow hurts. Le duele su codo. Probably. We can't recommend. ¿Qué le recomendaría in my case? No, mejor ustedes digan. What would you recommend Amber so she can feel better? Pueden usar estos common remedies. Ice pack. Okay. Yes, why not? Right? An ice pack? ¿Qué más? Cold medicine. Why cold medicine? Why not an aspirin, class? Would you recommend an aspirin? Yes, right? Probably. Sí. Okay, number two. Uh-huh. Maybe muscle cream. Probably muscle cream. Excellent. Yes. Sí, yo no lo hubiera borrado. Pero lo que escribió ella. This one. Ajá. Okay. Don't worry. Vámonos con el segundo. Okay. Number two, David. What's going on with David? What's going on with David? ¿Qué le pasa a David, class? He. Muy bien, ya vamos empezando la oración. He. ¿Cómo se dice cabeza? Hell. ¿Tiene? Has. ¿Recuerdan cómo se dice dolor de cabeza? Headache. He has a headache. And what can we recommend? ¿Qué le recomiendan a eso? What would you recommend? Aspirin. An aspirin, ok. Pero, ¿cómo se completa la oración? This.
this. No, we can say he can take an aspirin. Acuérdense que take es como tomar o tener un aspirin. He can take an aspirin. Ya vamos a ver los verbos que se ocupan. Esos están en la plataforma. Ahorita por eso solo les pido qué le recomendarían. Home medicine. Probably chicken soup. Aspirin. I guess that's it. Right? Ahí donde dice no iría el tú en medio de los dos verbos. Hay que y luego va. Puedes tomar. En este caso, no, porque can está funcionando como un verbo auxiliar. Él puede tomar. He can take an aspirin. Hay verbos que son auxiliares. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del futuro, ¿se acuerdan? Be más going to. El going to me servía como un verbo auxiliar, porque luego de going to necesitaba un verbo. Lo mismo para quien. Un verbo auxiliar. Luego de eso necesito un verbo no conjugado. So he can take an aspirin. Great question. Sí, sería como simple, teacher. En tiempo simple. Así, ¿verdad? Él puede. En presente simple. Muy bien. That's all right. Simple, Y si queremos poner que él debe tomar. Ah, muy bien. Ahí ocupamos otro verbo. Él debe tomar una aspirin. Miren, es lo mismo que can. Should es otro verbo auxiliar. Él debe, debería tomar una aspirin. Estos son verbos auxiliares. Se llaman modal verbs. Modal verbs. En ese caso siempre es presente simple. Presente simple. Solo que eso lo vamos a ver, creo que en el siguiente módulo. Más adelante. Cuando estamos dando recomendaciones, pero sí, sí lo van a ver. Pero buenas preguntas. Next one. Number three, Alisa. What's going on with Alisa? ¿Qué le pasa a Alisa? Her eyes. Her eyes. Alisa, her eyes a pine. Okay, that's all right. That's all right. Her eyes probably are in pain, are sore. We don't know, right? So, what would you recommend? ¿Qué le recomiendan? Eye drop. Excellent. Eye drop. In the case of Nicola. ¿Qué le pasa a Nicola? ¿Qué pasa? Toothache. And what would you recommend? ¿Qué le recomiendas? Ice bath. An ice bath, probably. Okay, an ice bath. That's it. Solo eso. Probably an aspirin, right? Aspirin. So these are the most common remedies. Okay, before we continue, vamos a ir a la asistencia y luego vamos a la plataforma. Okay, that's it. Please say here or say present because I am going to check the attendance. Grupo de 7 a 8. ¿Dónde están, chicos? Aquí están, ya lo vi. Ok, Andrea Esther Acosta. Here, teacher. Excellent. Andrea Natalia Rivas. Andrea Natalia Rivas. Ok, aquí estamos. Débora Rosette Guzmán. Present, miss.
Okay, Deborah. Great job. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. ¿Ya logró resolver, Dolores? Quiero ver. Ah, sí, ahí la veo. Okay. Sí, sí, sí. Ya me aplicaron para arreglarla. Gracias. Muy bien. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Griselda. Irving Alirio Alvarado. Present. Excelente, Irving. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Excellent. Jenny Margarita. Present, Carol. Jenny. Jessica Carolina. Present. Ok, Jessica Carolina. Jessica Elizabeth Monterrosa. Jessica Elizabeth. Julissa Guadalupe. Here, teacher. Ok, excellent. Karen Alexandra Martínez. Present. Ok. Excellent. Carla Azucena Galeas. Present, teacher. Ok, Carla. Carla Elizabeth Gómez. Present. Ok, Carla Elizabeth. Carla Patricia Herrera. Present, miss. Ok, excellent. Catherine María Los Meléndez. Present, miss. Ok, Lenin Hernández Flores. Present, miss. Great. Luis José Guardado. Luis José Guardado. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Ok, Rosa. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Excelente, Rudy. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo. Ok, excelente, Sebastián. Valeria del Carmen Alfaro. Present, teacher. Muy bien, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Very good. Walter Bernal Martínez. Present. Ok, and Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Muy bien, Wendy. Solo no estoy segura de Jessica Elizabeth Monterrosa y de Andrea Natalia Rivas. Hola, Miss. Ahí está, Andrea. Es que yo hace poco me conecté. Ah, vaya, muy bien, pero ya le actualicé su asistencia. Present. Muy bien, ¿y Jessica Elizabeth Monterrosa? No, no está. Ok, solo uno faltó a la clase, estamos muy bien, excelente. Gracias por el esfuerzo, clase. Vamos a ver, Sebastián, gracias por informarme, entiendo. Ok, vamos a la plataforma para que pasemos luego a la sección número 3. As you may see, there we have an example or an exercise about common remedy. Si se fijan, tenemos verbos que podemos usar. Whenever you want to express, or you want to talk about common remedies, vamos a usar algunos verbos. Cuando quiero dar una recomendación, deberías llamar. ¿Saben qué significa stay? Stay. What is quedarse. That? Quédate. Quedarse. Quédate. Don't go. No vayas. No vayas. Don't. No, no bebas. Muy bien. Sí. What is the meaning of this verb? Sí. Ver. Ver. Take. Tomar. 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 En este caso es la acción de tomar. Don't worry. Lo siento. No te preocupes. No te preocupes. Esa don't eat. No comas. No comas. Podemos mezclarlas, por ejemplo. Llama. Aquí usaríamos el verbo. Hey. Me siento mala. I have a toothache. Tengo un dolor de muela. You can call a dentist. You can call or you can visit a dentist. Okay. Call. Llama a un doctor. Visita a un dentista. Number two. Don't worry. Don't worry too much. No te preocupes mucho. Don't worry too much. No te preocupes mucho. Okay. You can drink a tea and you are going to feel better. Take. Take two aspirin. Si siempre referencia a tomar pastillas, vamos a usar el verbo
take. No usamos el verbo drink. Drink es tomar en español, ¿verdad? Pero nunca vamos a decir drink two aspirins. No, porque no es algo líquido. ¿Qué podemos drink? ¿Algo que podamos tomar? Drink coffee. Tea, coffee, you can drink milk. Milk, tea. Pero en el caso de las pastillas, sí es cierto que llevan agua, pero no. Water. Vamos a decir take. Take aspirin. Ok. Take. ¿Qué más podemos tomar? ¿Soda? No. Take, take, take. Había otro de los common remedies. No me acuerdo. Los drops. También se pueden. Take a drop. Ok. Miren acá una recomendación. Don't go. Don't go to school. Don't go to a public space. No vayas a la escuela. No vayas a un lugar abierto. Don't go. Stay. Stay in bed. Quédate. See a doctor. Puede ser call a doctor, visit a doctor, or see a doctor. Sí, podemos tomarlo como visita a un doctor. Go and see a doctor. Ve a ver a un doctor. Go and see a doctor. Es como ve, no, no es la acción de quedarme fijo mirándolo, no, es visitarlo para una consulta. Go and see a doctor. Don't drink coffee. Estamos recomendando que no lo hagas. Don't drink coffee. Don't eat any candy. No comas ningún dulce. Don't drink after 10 p.m. No comas después de las 10 de la noche. Pueden ser varios ejemplos, ¿ok? Entonces ahí está. Lo que sí quiero que recuerden es eso. La diferencia entre take and drink. Take lo uso con pastillas. Drink con líquidos. And that's it. Questions about that. Preguntas sobre eso. Questions. Este tema igual lo volvemos a ver un poquito más adelante cuando estamos hablando de recomendación. ¿Okay? Whenever I have a headache, I take aspirin. I take aspirin. Whenever I have a backache, I apply. Aquí hay otro verbo. Miren el verbo aplicar. I apply muscle cream. ¿Qué verbo ocupamos aquí? Con el T. Sería drink. Drink. ¿Qué verbo ocupo con el jarabe? Take. Muy bien. Chicken soup. Podemos usar el verbo have, que es como comer, have. Ah, miren, cold medicine, son pastillas. ¿Qué verbo voy a ocupar? Take cold medicine. En el caso de las eye drops, podemos usar también. No, apply creo que es más, no aplicamos las, sino put some eye drops. En aspirin, ¿qué verbo ocupo? Teacher, podemos usar el verbo usar, use. No, en el caso de las eye drops. No, no, porque usar es como usar mi teléfono. Yo estoy con mis manos haciendo esa acción. En el caso de los eye drops, aplicamos. Entonces podemos poner el verbo poner. Put some eye drops. Porque las estoy aplicando. No hago otra acción con eso. And acid. Podemos usar el verbo have. O incluso take. Nasal spray. También aquí lo pongo o lo aplico. Creo que lo aplico también. Entonces, apply. En el ice pack, el verbo poner, porque lo pongo sobre mí.
mi cabeza o sobre una superficie. Put some ice pack, right? Y ahí están los common medications. Questions about this? Questions? No? If not, we can move on to the next topic. ¿Qué clase vamos ahora? ¿Qué clase es esta? Who can remember? This is class number? Number 5, okay? Terminamos ahorita la sección número 2. Hoy sí demos, empecemos ya la sección 3, que vamos desde ahora hasta el viernes con la sección number 3. Look at the topic or the title of section number 3. You can't miss it. You can't miss it. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. You can't miss it. ¿De qué creen que se trata la sección número 3? Como un evento. Probablemente un evento. Lugares. Places. Lugares y cosas. Places and things. ¿No? Para eso necesitamos vocabulary about places and things. So in today's class, places, lugares, places in town. Reduzcamos el tipo de lugares. Lugares en donde? En la ciudad. Places in town. The same if you go to the platform, there you can find a video in which you can listen about some places. Okay? So let's go and watch the first video. What is the objective for this class? By the end of this class, you will learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Vamos a hablar sobre tiendas, otros lugares en la ciudad y discutir dónde pueden comprar o conseguir algunos productos, okay? Here we go. Let's listen and then we practice. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for stores and other places and discuss where you can get different things. Let's get started by listening and practicing. One. You can buy aspirin at a drugstore. Two. You can buy bread at a supermarket. Three. You can buy a dictionary at a bookstore. Four. You can buy gasoline at a gas station. Five. You can buy a sandwich at a restaurant. Six. You can buy stamps at a post office. Seven. You can buy a sweatshirt at a department store. Eight. You can buy traveler's checks at a bank. What I would like for you to do next is to practice the vocabulary that we just learned. For example, you can pay bills at a bank. You can buy shoes at a department store. After you complete this activity, share your work in our discussion forums. Okay, places in town. Veamos cuáles recuerdan del video. Which ones do you remember from the video? ¿Cuáles escucharon o pudieron identificar? Department store. Okay. ¿Qué vas a escuchar? Gas station. Gas station. Supermarket. The supermarket. The bank. Bank. Restaurant. Restaurant. Muy bien, presten atención. Están miren, I have 8 different places. 8 different places. Right here. Look, I have a backpack. Well, no, esa es la, perdón. ¿Qué están los places? A post office. What is a post office, class? Post office. Correo. Ah, okay. A drug store. What is a drug store? Farmacia. Farmacia. Gas station. What is a gas station? Gasolinera. Gasolinera.
Letter D, department store. What is a department store? Eso sería una tienda departamental. Ah, can you give me an example of a department store in El Salvador? Simán. Simán, great example. Simán sería una department store. Hay muchas cosas que comprar y están divididas por departamento. Okay, pueden encontrar ropa, zapatos, incluso comida, veo que venden ya. So that is a department store. Bank. What is a bank? What is a bank? Banco. Un banco, banco, of course. A bookstore. What is a bookstore? Librería. Librería. Ah, ¿y cuál es la diferencia entre librería y biblioteca? ¿Cuál es cuál? ¿Bookstore? Ah. Esta es la biblioteca. Bueno, la tienda de libros. Donde venden los libros. ¿Y la library? ¿En dónde? La bookstore es la tienda de libros y la library es la biblioteca. Muy bien, ahí está la diferencia para que no se confundan. Biblioteca, no los puedo comprar. Bookstore, sería con la traducción en el español, ¿cómo? Librería la llamamos, ¿verdad? Librería, that's it, right? Bookstore and library. There is a difference. So in this case, I have a bookstore. Okay, coffee shop. Coffee shop. Can you give me some examples of coffee shop? Okay. Probably. Tengo problema con mi conexión. Oh, okay, merci. Coffee shop. Coffee shop. What is a coffee shop? It's a place in which you go and drink coffee. In a supermarket. Supermarket. And what is a supermarket? Supermercado, right? So, as you may see, aquí tengo ejemplos de cosas que podemos comprar en cada lugar. Backpack. ¿En dónde puedo comprar un backpack? Where can I get a backpack? ¿Puedo comprar un backpack in a bank? A department store. Department. Ah, no, in a department store. Entonces, ahorita con sus compañeros quiero que identifiquen en dónde compro cold medicine, dónde puedo obtener una debit card, dónde puedo comprar eggs, an espresso, that is a type of coffee, gasoline, a magazine, and estampillas, right? ¿En qué lugar puedo obtener o comprar cada cosa? Y ¿cómo lo van a hacer? Si se fijan en la plataforma, nos indican la acción o la oración. You can't, tú puedes pagar tus facturas en un banco. Tú puedes comprar zapatos, ¿a dónde? A la department store. Ahí nos da el ejemplo. Tú puedes, entonces. Si nos vamos a este ejemplo, ustedes pueden decir, you can buy a backpack. ¿A dónde lo compramos? Backpack at a department store. ¿Qué más pueden comprar en una department store class? ¿Qué más se puede comprar? Closet. You can buy shoes, clothes, ¿qué más? Esto pongamos. At a department store. Tú puedes comprar un backpack en una department store. Yes, Wendy, tell me. Dígame, Wendy. Uh-huh.
Y teacher, me regala permiso para ir al baño. Claro, you can go. That's all right, muy bien. Teacher. Hello. Yes. Sí, Wendy, puede ir. De regreso. Gracias, no, no hay problema. Mira la acción, tú puedes comprar un backpack, ¿a dónde? At a department store. ¿Ok? Vaya, vamos con los compañeros ahorita, 5 minutitos, para que identifiquen qué podemos comprar en cada departamento. Recuerden, se los voy a enviar a WhatsApp. Y usted, I have a question. Dígame, Jacqueline. En el caso de la gasolina, ¿cómo se podría decir? ¿Comprar gasolina o poner? Podemos gasolina. Decir get, obtener gasolina, o podemos decir comprar, porque en sí pagamos por el servicio, en sí por la gasolina. You can buy gasoline or you can get gasoline, get, el verbo get. Vaya, let's go with your classmates. Les envío ahorita WhatsApp para ver cómo nos queda. Here we go. Excellent. Go with your classmates. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Vamos a buscar su grupo. Voy a intentar entrar a la sala, teacher. Hoy me conecté desde la compu. A ver si no me sale. Vaya. Si no, pues nos quedamos acá, no se preocupe. That's all right. Here we go. Okay, here we go. At supermarket. Hola. ¿Cómo serían las preguntas entonces? You can pay for medicine. Okay. Ahorita si quieren solo traten de identificar qué cosas podemos obtener en cada lugar y luego hacemos las oraciones, ¿okay? Don't worry. That's it. No tengo conectado el teléfono a la computadora, no lo tengo conectado. Questions? Vale. Pues que sí, ahí están los espacios. Son 5, ¿verdad? Vale, entonces dice abap, es la primera. Sí. ¿Qué podríamos poner? Abap. Entonces podemos, ¿cómo fue que dijo Débora que era? Que tenemos que ser, ¿qué dijo? Las oraciones, o sea, que bueno, como ella dio un ejemplo, va, de que la backpack en un department, pero voy a ver si puedo compartir la imagen. Ajá. You know, si quieren por el tiempo, solo identifiquemos qué cosas podemos comprar en cada lugar. Mañana nos enfocamos a hacer los mismos. Ok. Don't worry. Entonces, el web sería en ajá, Smart. Excelente. Supermarket. Vaya, busquemos el otro. Ya casi vamos acá. Ok, por el tiempo, solo traten de tal vez identificar
qué cosas puedo comprar en cada lugar. Y mañana hacemos las oraciones, ¿ok? Because of time. Bueno, para terminar mi ¿puedo medicine? An espresso, and coffee shop. Espresso. At a coffee shop. Coffee shop. Ahí les voy a enviar la captura. Okay. Coffee shop. Vaya, ahora las seis. Gasoline. Aquí sería you can buy. Pero en el caso de a debit card en el banco es pero qué verbo obtener ok you know, por el tiempo tal vez solo identifiquen qué cosa puedo obtener en cada cosa. Mañana hacemos las oraciones y les indico los verbos que vamos solo los lugares teacher. Sí, okay. Por el tiempo porque nos quedan cuatro minutitos ya. Right. Ah, vaya. Entonces, la 3 sería debit card, a bank. Sería literal. Yeah. Tarjeta de débito. Okay, girls, por el tiempo, mañana vamos a completar las oraciones, tal vez. Solo traten de identificar qué cosa pertenece a cada lugar de, por ejemplo, una debit card. ¿Qué lugar la puedo obtener? En un bank. Y así. Porque ahora nos va a quedar tiempo de chequear o de verificar las oraciones. ¿Ok? That's it. Y ya nos vamos a la sala principal. Let's go back. That's all right, time to come back. Okay, I know. Por el tiempo no nos quedó la oportunidad de hacer las oraciones, pero no se preocupen, mañana podemos continuar con las oraciones. Ahorita solo identifiquemos, let's identify what objects or what products I can get in these places. ¿Cómo les quedó? Veamos, acá tengo la número uno, a backpack. Where can you get a backpack, class? In at a department store. So that is letter B. Great job. Number two, cold medicine. Tell me the name of the place for the school. Letter B. Drugstore. All right. Drugstore. A debit card. Bank. A bank. What letter bank. Is it? Letter E. Great job. In the case of eggs, where can you buy eggs? Supermarket. Letter H. An espresso. Where can you get an espresso? At a coffee shop. That is going to be letter G. Gasoline. Where can you get gasoline? Letter C. A magazine. Where can you get a magazine? Letter F. And the last one, stamps. Where can you get a stamp? A post office. ¿Alguien tiene algo diferente o les quedó igual a todos? ¿Todos tienen el mismo orden? ¿Sí? Yes. Entonces, no me acordaba que era la oficina postal, teacher. Sí, en the post office.
Vamos a hacer las oraciones mañana para que les quede. La estantía. Ok. Les quede ahí. No olviden que pueden reforzar esto en plataforma. También está por ahí. Y pueden. No sentí la clase, teacher. No, muy rápido. Pueden empezar incluso a completar la sección 3. Esta semana vamos con sección 3 y el midterm está. Dejamos hasta aquí la clase y vamos a continuar cuando. We are going to continue tomorrow on Wednesday, right? So have a happy night. See you tomorrow. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.